24 de marzo, por supuesto, como siempre, conmovedor, con las compañeras, con los compañeros, no solamente para decir nunca más, que eso es algo que lo llevamos grabado en la lucha, en la resistencia, sino como siempre tratar de transitar el camino de nuestros compañeros y compañeras que dejaron la vida para construir una sociedad, que seguimos soñando, seguimos militando, seguimos soñando y seguimos transitando este camino que, por lo que vemos, hay infinidad de jóvenes, varones, mujeres, que evidentemente la lucha de los compañeros y compañeras no fue en vano. Cuando uno ve la cantidad de jóvenes que hay en la calle, se da cuenta que, bueno, nada fue en vano, cada lucha fue fructífera y que indudablemente el futuro será de ellos, la victoria será nuestra. Acá por nuestros 30.000 compañeros, por la clase trabajadora organizada, que seguimos peleando igual que antes, por las luchas que dimos, por mis compañeros detenidos desaparecidos y por todos los compañeros, los trabajadores que perdieron la vida y que fueron torturados y encarcelados durante la dictadura, y porque la memoria nunca se acabe. Porque hasta que encontremos el último de los hijos y de los nietos, tenemos que seguir luchando. Allá de todos los esfuerzos, si hay algo que uno puede percibir es que mucha de lo que la dictadura puso en el centro de la discusión de la Argentina sigue con nosotros. El proceso de desindustrialización, el proceso, la profunda desigualdad, los niveles de pobreza, de indigencia y todo en el marco de un proceso de endeudamiento que vuelve a tener una discusión central hoy en la Argentina, en el contexto de lo que ha sido este último acuerdo con el Fondo y la posibilidad de que se instale un cogobierno con ese organismo para los próximos 12 años de nuestro país. Es un momento como para recuperar la historia, asumir lo que falta y entender que si hoy tenemos dos marchas, en lugar de tener una sola, eso está indicando la construcción política que nos falta para que este país pueda definitivamente sacarse de encima la dominación que impuso la dictadura. 26 años de la dictadura genocida, hoy estamos recordando esa sangrienta dictadura que vino a implementar un modelo político, cultural y social en nuestro país, que es la exclusión de millones y millones de compañeros y compañeras. Pero lo que más venimos a recordar son los sueños colectivos de libertad, revolucionarios, rebeldes de nuestros compañeros y nuestras compañeras que fueron capaces de dar la vida por la patria. Hoy estamos acá porque entre los detenidos desaparecidos están las mujeres detenidas desaparecidas, y entonces todas hemos tratado, y ayer se cumplieron 41 años que se llevaron a mi hermano, que me salvó la vida a mí y a mi esposo Juan Ferrante y a mis dos pequeños hijos. Y yo creo que continuemos para que los sueños de estos compañeros y compañeras, 30.000 detenidos y detenidos desaparecidos, continúe, que podamos construir una sociedad anticapitalista, no discriminatoria y antipatriarcal también.
porque eso es lo que hoy por hoy tenemos que levantar. Y acá junto a las madres, por eso me he puesto este barbijo con el símbolo del pañuelo de las madres, porque ellas fueron el ejemplo para que nosotros continuemos, y acá estamos.